sing a favorite song, and the world may sing along. We can brighten every day with the things we do and say. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da. La da da di da di da. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da di da. Apollo 11, this is Houston. If you go ahead and cycle. En un mundo en el que los grandes logros se consiguen con el esfuerzo de muchos, en el que juntos podemos alcanzar metas inimaginables, haciendo de cada reto un estímulo, la humanidad ansía aún más el progreso y mira a las estrellas buscando la energía necesaria para lograrlo. Es aquí, en el interior de nuestra gran estrella, en el interior del Sol, donde se produce una de las reacciones más poderosas del universo, la reacción de fusión, una fuente inagotable de energía que no solo hace posible nuestra existencia, sino que nos sirve de inspiración científica para progresar y preservar nuestro planeta. Cada segundo, millones de toneladas de núcleos de hidrógeno reaccionan entre sí bajo elevadas temperaturas y presiones. Cuando los núcleos de hidrógeno se unen en estas condiciones, forman elementos más pesados, liberando una gran cantidad de energía. El uso de energía extraída de distintas fuentes es indispensable para nuestra supervivencia. Pero las fuentes de energía actuales resultarán insuficientes para un planeta que ha explotado hasta límites insostenibles sus recursos naturales, en pro del desarrollo y el progreso. Es por ello que surge el gran reto científico y tecnológico de mirar al Sol para replicar sus procesos de fusión y hacerlos posibles de forma controlada aquí en la Tierra. En busca de una fuente de energía prácticamente ilimitada y respetuosa con el medio ambiente. La siguiente parada para conseguir este reto ya es una realidad. Su nombre, ITER. ITER es un experimento a gran escala diseñado para demostrar la viabilidad científica y técnica de la fusión como una nueva fuente de energía. Este gran reto suma el esfuerzo de más de la mitad de la humanidad ante un mismo objetivo, siendo la agencia Fusion for Energy, con sede en Barcelona, la que aúna la contribución europea. El corazón del proyecto ITER estará en el tokamak más grande del mundo. Y en su cámara de vacío se producirá una réplica del choque de átomos de hidrógeno que liberarán su energía tal y como ocurre en el Sol. Pero en este caso de forma controlada y utilizando en vez de hidrógeno normal, sus isótopos más pesados, deuterio y tritio, lo que permitirá en el futuro canalizar y utilizar esa energía para su aprovechamiento. Será tras las investigaciones, pruebas y avances tecnológicos desarrollados en ITER cuando se construya su sucesor, el reactor de demostración DEMO, el que será precursor de los reactores comerciales de fusión, ya que deberá demostrar no solo que puede controlar en su interior más energía que ITER, sino que podrá generarla de forma continuada y estable para su uso a todos los niveles. ITER y DEMO se convertirán así en los grandes retos para lograr y aprovechar la energía de fusión en la Tierra. Pero entre ambos proyectos hay, entre otros, un paso intermedio, fundamental e imprescindible, y en el que Europa y España se posicionan en la vanguardia de las potencias científicas y tecnológicas en la materia. Su nombre, IFMIF DONES, una instalación para el estudio de los materiales indispensable en el camino hacia la energía de fusión. Precisamente desde el Ateneo de Motril, la UNED, también de nuestra localidad, se prepara una conferencia extremadamente interesante en la jornada de hoy. Y nosotros estamos con su ponente en el día de hoy, que viene a darnos una charla, espero que bastante
informal o distendida, sobre todo atendiendo al asunto que nos trata. Hablamos con José Aguilar, es el coordinador de la oficina técnica de IFMIF Dones. Hablamos de el acelerador de partículas, tantos años aquí en la provincia de Granada, hablando, proponiéndonos como provincia pujante para esta altísima tecnología, y por fin lo conseguimos. Nada más y nada menos que en Escúzar, ¿no, José? ¿Por qué Escúzar al final? Para responderos hay que poner un mínimo de contexto. En primer lugar, se decidió que fuese España. Esa decisión la tomó la Unión Europea en el año 2017, debido a que en el año 2017 pasó una cosa muy importante, y es que Croacia, que hasta ese momento eran nuestros competidores, y España, pues llegamos a un punto de entendimiento para, en lugar de competir, colaborar en este proyecto, y la apuesta de ambos países era ubicar la instalación científica aquí en Granada, y en concreto en Escúzar, que era el lugar elegido. ¿Por qué Escúzar? Porque, en primer lugar, había terreno como para hacerlo, terreno que también muy generosamente el municipio de Escúzar nos cedió de forma gratuita para poner en marcha. Nosotros tenemos unas necesidades de terreno mínimo de en torno a unas 10 hectáreas. Nuestra actuación de nuestra planta, de nuestra instalación científica, es de unos 100.000 metros cuadrados, y era lo que necesitamos, y Escúzar nos lo ofreció. Además, encontramos en Granada algo muy importante que invita mucho a hacer cosas, y es que encontramos a todas las que eran en aquel momento fuerzas vivas, y todas las instituciones locales, provinciales, autonómicas, a todos los niveles, pues estaban, digamos, en la misma habitación para abrir los brazos y recibir pues la idea que desde entonces se decidió que fuese aquí. Ese fue el motivo. Y me parece estupendo, además, ¿no? Porque además Granada se convierte en una punta de lanza del mundo de la tecnología en todos los niveles, ¿no? Cuéntanos, un acelerador de partículas, eso para la gente de la calle, para la gente de a pie, ¿qué es un acelerador de partículas? Un acelerador de partículas es una máquina, una máquina relativamente compleja. Aceleradores de partículas hay muchos en el mundo. De hecho, en los hospitales hay aceleradores de partículas muy pequeñitos, o relativamente pequeñitos, que usamos ¿para qué usamos los aceleradores? Son máquinas que nos sirven como túneles, dentro de los cuales lo que hacemos, en lugar de meter coches o meter trenes, lo que hacemos es meter partículas muy pequeñas, partículas atómicas o subatómicas, que tienen nombres a veces un poco raros, como electrones, protones, neutrones, ese tipo de nombres, y lo que hacemos con esas partículas es darles velocidad y hacer que corran mucho, con determinados fines. Por eso lo llamamos acelerador de partículas, porque conseguimos que partículas muy pequeñas, que el ojo humano no las ve, pero que existen, les vamos imprimiendo cada vez más velocidad para que cumplan una determinada misión. IFMIF Dones permitirá estudiar el comportamiento de los materiales bajo el intenso flujo de neutrones a que estarán sometidos en los futuros reactores. Un paso imprescindible en el camino hacia el diseño de las plantas de fusión. Granada, tras el acuerdo entre Croacia y España, y con el apoyo de Fusion por Energy y Eurofusion, se ha convertido en la propuesta europea para albergar IFMIF Dones. Este emplazamiento se ha posicionado como el enclave idóneo para la construcción de una instalación de características únicas en el mundo. En una superficie de 100.000 metros cuadrados, se distribuirán los principales sistemas y equipamientos técnicos necesarios para que esta instalación científica se pueda poner en marcha. IFMIF Dones creará neutrones con los que imitar las condiciones de irradiación que se producirán en el interior de los futuros reactores. Pero, ¿cuál es el proceso? ¿Qué ocurrirá en el interior de IFMIF Dones? El viaje comienza a partir de un gas de deuterones, un isótopo del hidrógeno. En el inyector de un acelerador de partículas único en su tipología, estos átomos se ionizan y se preparan para iniciar su camino. A lo largo del acelerador, el haz de deuterones irá adquiriendo cada vez más energía, más velocidad, y juntos se dirigirán hacia su objetivo, su blanco, una cortina de litio líquido situada al final del mismo. El impacto de los deuterones sobre ese litio hará que se produzca una gran cantidad de neutrones. Estos neutrones interaccionarán con los materiales en estudio,
modificando sus propiedades, y servirán para simular las condiciones de irradiación que tendrán los materiales en los futuros reactores de fusión. Durante los años de operación de IFMIF-DONES, podrán estudiarse distintos tipos de materiales y se realizarán diferentes tipos de experimentos. La diferencia entre unos aceleradores u otros, ya entraríamos en esa conversación, es qué haces con esas partículas aceleradas. A veces lo que haces es básicamente física de partículas, es decir, intentar estudiar cuál es la composición más básica de la materia, y otras veces, como vamos a hacer aquí en Granada, lo que vamos a hacer directamente con nuestra máquina, con nuestro acelerador de partículas, va a ser bombardear, golpear a un blanco que vamos a crear, que también hablaremos de él hoy, un blanco como una diana, un blanco, una diana muy especial, es una diana de un metal en estado líquido, que va a ser el litio, que vamos a golpear con las partículas que vamos a acelerar. Lo importante es que en Granada se va a construir un acelerador de partículas que no existe en otra parte del mundo. En la vida es muy importante tener cosas que, para bien o para mal, que otros no tengan, porque el hecho de tener algo único que nunca el ser humano ha fabricado, ha construido, ha llevado a cabo, hace que te sitúes de golpe como una de las grandes referencias internacionales para hacer lo que con esas máquinas, que por primera vez se van a hacer, se puede hacer. Claro, la única referencia que normalmente nos viene a la cabeza es el CERN de Suiza. ¿Qué diferencias puede haber con él, por ejemplo? El CERN, hay una gran diferencia. Por ejemplo, en el mundo de aceleradores de partículas existen, como este ejemplo, que es quizás el acelerador más famoso, un acelerador además muy literario, se ha escrito mucho sobre él, y en el que hay una instalación científica de referencia para todos. El acelerador de Suiza es un acelerador circular, está enterrado, circular y muy, muy, digamos, con un diámetro con una longitud de circunferencia de kilómetros, de más de 20 kilómetros. Lo que se hace en ese tipo de aceleradores es meter ahí dentro partículas, estas de las que os hablaba, darle mucha velocidad, mucha velocidad, mucha velocidad, y en determinado momento hacer que el sentido de circulación por ese túnel de esas partículas cambie, y provocamos que choquen. Y cuando las cosas chocan, puede pasar cuando dos coches chocan, se rompen en piezas mucho más pequeñas, con las partículas muy pequeñas pasa algo parecido, cuando chocan entre ellas se rompen en piezas más pequeñas, y vamos a ver qué hay dentro de esas piezas rotas. Y a veces pues llegamos a descubrimientos como el bosón de Higgs famoso, ese tipo de tal. El acelerador de Granada, a diferencia, no va a ser un acelerador circular, no va a estar enterrado y no va a ser tan largo en longitud, va a ser un acelerador lineal. Será una máquina de en torno a unos 100 y pocos metros lineales, es decir, no será una máquina tan larga, pero sí será un acelerador único en su tipología. La gran diferencia, por ejemplo, en el acelerador de Suiza, se consigue dar a las partículas que se aceleran mucha más velocidad de lo que vamos a conseguir aquí en Granada. Si ponemos un número, que siempre a todo el mundo le gusta poner números, se les podrá acelerar las partículas como que, por ejemplo, un millón de veces más de lo que vamos a conseguirlo aquí, que es mucho, ¿no? Pero, sin embargo, ellos no pueden, que esta es otra, los aceleradores siempre los dividimos entre cuánta velocidad le das a tus partículas a que aceleras y qué cantidad de partículas, qué cantidad de coches eres capaz de meter en tu túnel, ¿no? La particularidad del acelerador de Granada es que nunca antes se han intentado acelerar tantas partículas a la vez a tanta energía. La posibilidad tecnológica de imitar los procesos de fusión del Sol, aquí en la Tierra, pasan por tanto por estudiar y comprobar que los materiales utilizados en la construcción de los reactores de fusión soporten las condiciones a las que serán sometidos una vez entren en funcionamiento. Siendo por esto imprescindible la aportación de los datos y resultados obtenidos en las investigaciones que se desarrollen en IFMIF-DONES. Vamos a construir una instalación única en el mundo. Por tanto, además de su relevancia para el desarrollo de la fusión como fuente de energía, también será muy relevante en otras áreas de investigación y del conocimiento que podrán beneficiarse de su tecnología. Como así lo harán la medicina, la física de partículas,
los estudios de física básica, la industria. Todo ello en un planeta cada vez más comprometido con un desarrollo sostenible y con la utilización de energías limpias, seguras y eficientes. ¿Qué significa para la provincia tener un acelerador de partículas de este tipo? Porque imagino que a su alrededor creará una sinergia de industria, de personal, de laboratorios, sí, etcétera, al abrigo precisamente de este acelerador. Sí. Eso es fundamental, esta parte de la historia. Es decir, allá donde en el mundo se ha implantado una gran instalación científica internacional, allá donde se ha implantado, todo lo que la rodea se ha transformado. Eso es un hecho. Y lo sabemos por la experiencia de las instalaciones científicas de primer nivel que se han ido construyendo a lo largo del mundo. El CERN, del que hablábamos hace un momento, si miras lo que aquello era antes de que se construyese, pues era un páramo de no había nada, ¿no? O entre comillas, ¿no? Había algunos usos como pues ganadería, agricultura, pero no había nada. Ahora vas y hay una instalación, prácticamente algo más grande que una ciudad, ¿no? Y en torno a estas grandes instalaciones científicas, no solo es lo que muevan en sí y lo que necesiten de bienes, de servicios, de a veces de dinero, de recursos, sino también lo transformadoras que son en cuanto al valor añadido de todo lo que la rodean. Es decir, si necesitan capital humano es de enorme valor añadido. Si necesitan a empresas son de enorme valor añadido. Si se necesite lo que se necesite, normalmente acarrea mucho valor añadido. Eso es la diferencia. Hay que tener en cuenta que cuando, repito, perdona por repetir el mensaje, pero es importante, cuando tienes algo que no existe en otra parte del mundo, cuando creas, construyes algo único, normalmente obtienes resultados diferenciales, únicos y de mucho valor para el territorio. Esto no solo lo notará, obviamente, Escúzar, lo notará toda la provincia, que esto también sucede lógico, ¿no? El impacto directo, indirecto, diferido de la infraestructura y todo lo que la rodea será más importante cuanto más cerca estés de la infraestructura. Pero, por ejemplo, aquí en Motril estamos bastante cerca de la infraestructura. Y su onda expansiva. Posiblemente lo normal es que aquí o viva o venga a disfrutar o venga a estar parte de las profesionales que vendrán de distintas partes del mundo a ayudarnos a llevar a cabo esto, porque esto no solo lo vamos a hacer en España. Insisto, es un proyecto internacional. Y eso también hace que todo cambie, porque cuando tiene una comunidad científica internacional que de pronto tengan que, para continuar con su línea de investigación, tengan que ir a una instalación científica que solo puede estar aquí en Granada, pues tienen que venir a visitarnos y eso al final nos da a todos valor. Por último, un mensaje de tranquilidad. Decías que, como todo lo nuevo que llega, imagino, y hablando de alta tecnología, estamos hablando de fusión, etcétera, etcétera, también puede generar a lo mejor algún tipo de miedo en la gente, pues, que somos más neófitos en el tema, ¿no? Sí. Totalmente seguro, ¿no? Totalmente seguro, y bueno, y es normal que haya más que menos preocupaciones, dudas, casi detrás de las preocupaciones o miedos o dudas, lo que suele haber pues falta de información, pero para eso estamos el proyecto, el equipo de proyecto, y bueno, y cada vez pues más gente que iremos poco a poco resolviendo todas esas dudas y hoy pues se pueden atender todas las que haya. Es una instalación científica totalmente segura. Lo que en ella se va a hacer no entraña ningún riesgo para la población, a ninguno de los, ni para la población ni para el medio ambiente que la rodea. El futuro ha comenzado y Europa, España, Andalucía y Granada se posicionan de forma estratégica con su aportación en los proyectos ITER, DEMO e IGNIC DONES, en la vanguardia del desarrollo tecnológico y la innovación mundial. Estamos ante uno de los grandes retos de la humanidad. Un proyecto ambicioso, un desafío económico, técnico y científico, pero que gracias a nuestro talento, el que otorga la inteligencia y la pasión, nos llevará al éxito de haber contribuido de forma imprescindible a que la fusión pueda ser una parte de la energía de nuestro futuro.
El lema de este año para el Día Mundial de Alzheimer es la investigación en el itinerario de la demencia. Queremos impulsar la investigación tanto biomédica, que es la que va a parar, cronificar esta enfermedad, pero también la biosocial, la sociosanitaria, porque sin ella la calidad de vida de las personas afectadas, como las personas cuidadoras, no podría mejorar. Por eso queremos investigar tanto desde la concienciación a las familias, a la población en general, pasando por la prevención, la detención, el tratamiento, e incluso el duelo, porque también comienza el duelo al principio cuando te dan el diagnóstico. Y las principales reivindicaciones las van a dar dos personas que son representantes del panel de expertos de personas con Alzheimer a nivel nacional y a nivel autonómico, y que está, contamos con ella aquí en la Asociación AFA Contigo de Motril. No antes, quisiera decir, como siempre digo, reiterar las gracias al Ayuntamiento de Motril por el apoyo que siempre nos da para poder seguir realizando las terapias no farmacológicas, y doy paso a Quina y a García. La principal reivindicación de esta jornada está centrada en la importancia de impulsar la cultura de investigar, ya sea en la vertiente biomédica, como ha dicho Mariló, o ya sea en la social. Una para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedad, y la otra para la mejora de la calidad de las personas afectadas. Es importante que la investigación se adapte a la evolución de la demencia, a la fase de la evolución de la demencia: concienciación, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y duelo. Es totalmente necesario equiparar la investigación social con la biomédica. En este sentido, desde CEAFA queremos recordar que no hay investigación de primera y de segunda. Ambas son, desde sus respectivos ámbitos, igualmente importantes y necesarias. Una busca prevenir, curar o cronificar. La otra, mejorar las oportunidades de calidad de vida de las personas. En CEAFA actuamos para poner al Alzheimer en la agenda política, buscando el necesario compromiso social y poniendo en valor el conocimiento para poder representar y defender los intereses, necesidades y derechos de todas las personas que convivimos con el Alzheimer. Recordemos que hay 1.200.000 personas afectadas de demencia en España, cifra que asciende hasta los 4.800.000 personas si tenemos en cuenta a la persona cuidadora o familiar. Desde CEAFA trabajamos porque se garantice una dotación presupuestaria adecuada en cantidad y calidad para la puesta en marcha de iniciativas específicas que contemplen de manera prioritaria la investigación en todas sus facetas. Dado que el envejecimiento poblacional actual y proyectado son crecientes, la enfermedad de Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud. Se prevé que España sea el país con una mayor esperanza de vida en 2040, con la población más longeva del mundo. Si el coste de atender a las personas con Alzheimer en España alcanza el 3% del PIB anual, no es descabellado poner como horizonte una dotación del 1% de ese PIB para investigación en Alzheimer y otras demencias. CEAFA busca facilitar el acceso al conocimiento sobre esta enfermedad y concienciar a la sociedad sobre la investigación, a pesar de que España es uno de los países con mayor número de publicaciones científicas.
La Asociación AFA Contigo Alzheimer de Motril trabaja para que todas las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer sean objeto de atención preferente de cuantos servicios sociosanitarios públicos y privados sean necesarios para elevar la calidad de su vida a las mayores cotas posibles. Muchas gracias. Estamos aquí acompañando en Motril a la Asociación AFA Contigo en la celebración de este Día Mundial del Alzheimer, y lo hacemos con gusto porque tenemos que poner en valor y agradecer el trabajo que hace esta asociación con su presidenta a la cabeza, con Mariló Almagro, la labor no tan extraordinaria que hace, no solo para los enfermos de Alzheimer, sino también para la familia, y siempre poniendo por delante el papel de las familias como personas cuidadoras de esos enfermos de Alzheimer. Hoy, este año, el lema, como todos los años, se centra en una petición de mayores recursos para la investigación. El Alzheimer sin investigación pues va a continuar. Es una enfermedad que ataca, bueno, al sistema neurológico, y que lo fundamental, como digo, es investigar, al tiempo que lógicamente también hay que poner más recursos, y lo hablaba ahora con Mariló, hay que poner más recursos encima de la mesa para esas personas cuidadoras, para esos familiares que al final son las que viven directamente esta enfermedad y los que peor lo pasan con esos familiares enfermos. Así que un año más estamos aquí, y un año más porque queremos dar la gracia a la labor social que hace la Asociación AFA Contigo. Nos encontramos en el banquillo de una instalación deportiva de nuestra ciudad, como es el puerto de Motril, con una cara que para ustedes les resultará muy conocida en distintos aspectos. Uno de los jugadores que ha marcado época en el Motril Club de Fútbol, y digo bien Motril Club de Fútbol, que es el equipo que de nuestra ciudad que estuvo hasta aproximadamente el año 2007-2008. Vino de Asturias. Y además tiene experiencia en categorías superiores. Jonathan Rey, en primer lugar, ¿qué distinto se ve el fútbol desde donde estamos a de donde tú lo veías antes? Pues sí, buenas tardes. La verdad que se ve distinto. Ves cómo el fútbol, jugar y entrenar y ser entrenador y ser jugador, cómo cambia
pero lo que no cambia es la pasión que tiene uno por este deporte. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Estar sentado aquí o estar corriendo como lo hacías hasta hace poquito? Pues si te soy sinceramente, a día de hoy tendría dudas. Tendría dudas porque realmente estoy disfrutando tanto entrenando, que ya prácticamente llevo ya por 10 años voy a hacer, y realmente estoy disfrutando y viendo, ya te digo, el fútbol desde otro punto de vista. Y la verdad que tendría dudas, ¿eh?, ahora mismo, si ser futbolista o seguir siendo entrenador. ¿Tú te acuerdas de aquel Motril Club de Fútbol? Claro, por supuesto. En la época que llegué yo en el 2006, ya en el 2006 que llego aquí desde Motril, pues la verdad que sí. Y además recuerdos muy bonitos porque hemos jugado dos playoffs y fueron épocas de Motril en las que realmente nosotros como jugadores disfrutamos y la afición del Motril, que creo que también disfrutó mucho. Tuviste buenos entrenadores, algunos con experiencia ahora incluso en categorías de primera. Sí, la verdad que sí, he tenido la suerte. Estamos hablando de Diego Martín, la verdad que sí. No, en ese aspecto de entrenador siempre he tenido suerte, porque también estuve entrenando en las manos de Marcelino también. Y realmente, pues mira, es algo que ahora me está ayudando mucho, recordando todas aquellas cosas, con quién he estado, con mis compañeros, pero bueno, recordando un poco los entrenadores, la verdad que fui afortunado en ese aspecto. Todo el mundo decía que tú en tu pie tenías un guante donde ponías la pelota donde querías. Bueno, eso la gente que te valora. La verdad que yo en ese aspecto estoy satisfecho con mi carrera, estoy súper orgulloso. Desde los 18 años que firmé mi primer contrato hasta los 33 que se acabó mi carrera por diferentes motivos, la verdad que estoy contento, satisfecho y la verdad que... Y ahora, sobre todo, orgulloso de seguir enganchado a esta pasión que a mí me encanta, que es el fútbol, y del aspecto de entrenador, que ya te digo, que lo estoy disfrutando al máximo. Mucha gente dice que incluso intentaron reengancharte después de que tú lo dejaras con el actual Motril. José Manuel intentó varias veces tirar de ti para conseguir los ascensos. Sí, la verdad que intentó un par de veces, dos veranos, pero bueno, agradecido porque se haya acordado de mí en esa época, pero bueno, yo ya no estaba con la motivación ni la mente en eso, y la verdad que sí lo intentó. La verdad que agradecérselo en su época cuando se acordó de mí, pero bueno, ya ahora estoy metido en esto y quiero seguir creciendo como entrenador, que la verdad que tengo mucha ambición en ese aspecto. Ahora hablaremos de tu época de entrenador, pero ¿tanto ha cambiado el fútbol de aquella tercera división donde tú jugabas o aquellas categorías superiores donde tú estabas al fútbol actual? Pues mucho, realmente mucho. Sobre todo yo lo que estoy notando que las categorías son más jóvenes, me explico. Hay mucho jugador joven ahora en todas las categorías. Antes, en mi época en tercera, te encontrabas con jugadores de alto nivel, de segunda, de primera, había mucho. También es cierto que lo económico ha influido mucho en ese aspecto, entonces también afecta mucho, pero sí, ha cambiado en todo, en el juego también ha cambiado mucho, pero sobre todo en el nivel futbolístico de los jugadores que están ahora en tercera con los que había en mi época. En tu época no podíamos pensar en un Motril como el actual, con jugadores de 19, 20 años y una media muy tan cortita. Erais todos jugadores experimentados, hechos, y que sabíais en todo momento lo que había que hacer. Sí, ya te digo, yo en la época que vine aquí, el primer año, yo me encontraba con compañeros que venían de jugar de primera división hace dos o tres temporadas anteriores. Entonces, ahora mismo no te lo encuentras. Es cierto que esta época ahora, yo le digo a mi equipo, ¿no?, que estamos en juveniles, que es una época buena para ellos. ¿Por qué? Porque se les está dando mucha oportunidad en ese aspecto. No está el embudo tan cerrado. Entonces, alguien que haga bien las cosas, que debe continuar su trabajo, tiene opciones, lo estamos viendo. Estamos viendo todo en el Mundial, la gente joven que está debutando. Entonces yo creo que es una buena oportunidad en ese aspecto para la gente joven. ¿Y por qué Jonathan Rey se inclina por los banquillos ahora? Pues por eso, porque quería seguir enganchado al fútbol, que me ayuda tanto en mi vida personal como en lo deportivo. Entonces, si realmente uno tiene la suerte de encontrar su pasión y puede darle continuidad, pues no mejor forma que entrenando. Es cierto que nunca lo había pensado, porque cuando me retiré del fútbol no estaba en mi mente, pero son de estas cosas que te van encontrando por algo, y realmente pues agradecido, sobre todo después de la oportunidad que me dio Francia en su día, pues súper agradecido, y vamos, ya te digo, es imposible que mi mente entre ahora mismo el dejarlo. Puerto de Motril, actualmente llevando al Motril Club de Fútbol en categoría juvenil, en tercera andaluza, después de ese pequeño problema que hubo el año pasado que hizo que descendiera de categoría, pero tú estás en tercera con el teórico equipo más fuerte de los juveniles que hay en la comarca, pero has querido aprovechar
esa camada de jugadores que has tenido durante muchos años desde pequeñito. Sí, ya te digo, es una camada que hemos, además es un proyecto súper bonito porque empezó todo en Alevines y estamos ya en juvenil. La verdad que satisfecho hasta el día de hoy del trabajo de ellos, dándole ya los últimos, digamos, coletazos, porque ya están en un momento en el que, si va bien la cosa, pues muchos yo creo que darán el salto, ¿sabes? Que es la ilusión que tengo, y la verdad que es un proyecto que, ya te digo, que hace ya años que ha empezado, que con el esfuerzo de Francis, de Alicia, que es mi delegada, y sobre todo de los niños, realmente este año estoy disfrutando, y estamos en una época súper bonita también en juvenil, en una etapa que no había vivido, que es algo que también quería experimentar, pasar por todas las categorías, ya lo he hecho, y bueno, pues ahora darle esa salida a todos los niños y a su trabajo, pues si Dios quiere, pues algo mejor, ¿no? ¿Y cómo es Jonathan Rey en el banquillo? Bueno, eso te lo marca también un poco el tipo de jugador que tenga. Yo siempre, desde que estoy entrenando, lo entiendo el fútbol como yo era, ¿sabes? Yo creo que el entrenador tiene que verse reflejado de cómo era él. La verdad que respecto, no es comparación, porque cada uno es diferente, y ya te digo, el ser ofensivo o defensivo te lo marca el jugador que tenga dentro, ¿sabes? Pero yo me identifico, pues bueno, con eso, con un equipo que sea valiente, que tenga personalidad, ¿sabes? Que disfrute, ¿sabes? Mucho. En fin, cosas que he aprendido de cómo era yo futbolista, que he sufrido, que ojalá hubiese vivido yo la época que están viviendo ellos, pero la verdad que en ese aspecto tengo muy claro mis cosas, cómo quiero trabajar en mi día a día, creo mucho en el trabajo, mucho, de hecho, somos, ya te digo, te puedo dar números, porque el año pasado siempre llevamos estadísticas de todo, ¿no? Y hemos hecho 200 sesiones de entrenamiento, ¿eh? Que se dice fácil. En estas categorías es muy complicado. Y sin fallar la gente, ¿eh? Tenemos todo el porcentaje de tal, y entonces creo mucho en el trabajo, ¿sabes? Entonces he aprendido de mis errores como futbolista y lo estoy enfocando como entrenador para no cometerlos. Entonces ya te digo, creo mucho en el trabajo, en la disciplina y sobre todo en que la gente tenga pasión por esto, que yo creo que es lo primero que le quise inculcar desde el minuto uno que nos conocimos. ¿Y cómo puedes convencer a los niños de 17, porque tú tienes niños ahora mismo de 16, 17, 17 años, para que vengan a entrenar todos los días, para que no te falten? Cuando yo, por ejemplo, me acuerdo, cuando hablaba con Ontoria, cuando hablaba con Murúa, cuando hablaba con Paco Bea, que me decían que uno de los problemas en los juveniles es que cuando pasa el mes de septiembre, octubre, empiezan a fallarte la gente. Pues mira, yo creo que no hay receta para nada, ¿no? Nadie tiene la varita de decir, bueno, para que vengan los niños a entrenar, para ganar, no hay varita, ¿no? Pero yo sí creo que en la sinceridad y en trasladarle la honestidad en el trabajo y el hacerles, yo he tenido la suerte de vivir como futbolista y enseñarles la experiencia que uno ha vivido, ¿sabes? Entonces, sobre todo la sinceridad en el trabajo y el ser claros con ellos. Realmente, y después si eso, ellos ven resultados como están viendo, resultados en el sentido de mejora, ¿eh? Porque yo sí algo he tenido claro siempre, sobre todo con los padres cuando he hablado con ellos, que los conozco en Alevines, que algo, es algo erróneo en el fútbol, por lo menos como yo lo entiendo, desde benjamines hasta juveniles, el hablar de resultados, el hablar de ganar o perder. Entonces yo creo que en ese aspecto con los niños siempre he sido claro, en el que nuestro solo objetivo era la mejora. La mejora continua y el vivir y el sentirse como futbolista 24 horas. Y ahora, pues bueno, se está viendo el fruto que están teniendo. Entonces ahora es más fácil para mí también. Es cierto que en una época que 16, 17 años ya vemos que tal como está la sociedad es complicado. Pero estoy súper agradecido de cómo se están portando, cómo están viviendo. Y ya te digo, si no se tuerce la cosa, que va todo muy bien, yo creo que dentro de poco muchos podrán estar cerquita de dar el paso a otras cosas mejores. ¿No has tenido que prohibir a los padres que vengan de vez en cuando al fútbol? No, es cierto que en eso tampoco he tenido mucha queja, ¿no? Siempre, todas las pretemporadas, hablo con ellos, les soy muy claro. Yo es que en algo ha sido, yo antes era muy cerrado, no hablaba tanto. Antes, hablando por ejemplo de Miguel Lobo, una de las cosas que me decía es que no hablaba mucho, ¿no? Parecía que no estaba en el vestuario, ¿no? Pero si algo tengo ahora es que soy muy claro, ¿vale? Voy directo y entonces desde el minuto uno siempre he dejado las cosas claras. El comportamiento para mí es sagrado, entonces si somos ejemplos yo y los padres, eso no puede fallar. Entonces desde esa perspectiva, siempre durante la temporada pues tienes que dar a lo mejor un toque,
pero realmente en ese aspecto no puedo. De algo que estoy orgulloso también, que durante nuestro trayecto que llevamos hemos obtenido mucha tarjeta verde, que eso es de comportamiento. Para mí eso es súper importante, ¿vale? Porque yo creo primero en la persona. Yo creo que si tú no tienes buenas personas no es compatible con ser buen futbolista. Entonces, para mí el comportamiento dentro del campo y fuera del campo, como les digo a ellos, es sagrado. Es algo más porque están representando un club y a un entrenador y a unos compañeros. Entonces, por ahí yo creo que siendo a la gente, tratándola con sinceridad y con cariño a los niños, yo creo que eso es fundamental. Por lo que veo, muy a gusto aquí en el puerto. Sí. Ya son prácticamente, es mi único equipo que está, mi único club que he estado, y ya son 10 temporadas que voy a hacer. Y la verdad que en ese aspecto, en el trato personal, realmente que es con Francis, pues agradecido. Y después la gente que durante este tiempo se ha ido incorporando, como nuestra delegada Alicia también, pues no puedo pedir más. Ahora esperemos seguir creciendo, que esto siga aumentando y que esto vaya mejor. Y ya te digo, tengo en mente y la ilusión de crecer con el puerto y que sobre todo crezca Motril, que hace falta. Yo creo que es una pena que Motril, con todas las condiciones que tenemos, con todos los niños que hay, no hagamos más, no lo aprovechemos más, pero pues claro, eso requiere que el ayuntamiento también, que todos nos unifiquemos, son varias cosas, pero es querer, es dejar de, por un momento, dejar de pensar en nosotros y pensar en ellos, ¿sabes? Y entonces yo creo que se podría hacer algo espectacular. Es uno de los problemas de los motrileños, que solamente nos miramos nuestro propio ombligo y no nos damos cuenta que el cuerpo se compone de más partes. Así es, ya te digo, a mí me entristece porque yo estos días he tenido la visita de mi hermano de allí de Asturias y lo hablábamos mucho. Quedo alucinado con todo lo de las instalaciones, todo un montón de niños que tenemos, la categoría que tienen los niños, el nivel que tienen los niños, los entrenadores que ahora cada vez están mejor formados. Que realmente no tengamos un equipo en otro nivel, que sea referente realmente, te echa las manos a la cabeza. Pero claro, es lo que acabamos de decir, si realmente solo pensamos en nosotros, pues entonces hay un problema. Si realmente el día que pensemos por un momento, decir, hey, vamos a pararnos, vamos a unificarnos aquí todos, vamos a pensar en estos niños, va a ser beneficio para todos, seguro, segurísimo, para la ciudad, para nosotros, para el club, para todos, pero claro, eso hoy en día en la sociedad, el egoísmo impera aquí. ¿Y entrenar ese referente que tú dices, como cabeza ya en categoría senior? Hombre, realmente ahora nuestro senior que se está haciendo realmente bien, pues también lo más inmediato, el Motril, pues claro, yo he estado en el Motril, también te ilusiona, ¿eh? Es algo en el cual hemos... También puedes soñar con un Granada. Hombre, ya, pero bueno, yo realmente, si te soy sincero, el sueño que más cerca sería este. Yo se lo digo mucho a Francis, digo, Francis, tenemos que ser más ambiciosos en el aspecto de eso, que podemos crecer, porque él está súper valorado como presidente, como persona, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto podemos avanzar bastante más y crecer mucho más. Y lo más inmediato, pues mira, hemos estado hablando de qué podríamos hacer con el Escribano, que ahora que se está hablando mucho, es una pena que el Escribano ahora mismo no el ayuntamiento no se ponga o todos se pongan, que hace falta que el Escribano sea artificial. ¿Eso sabría lo que podría mejorar de la calidad de mejora deportiva aquí a Motril? Una barbaridad. Pues todas esas cosas, esos pequeños detalles que parecen que no, te hacen o no te hacen crecer, te ayudan o no te ayudan a crecer. Entonces, pero vamos, nosotros por nuestra parte desde aquí del puerto lo tenemos claro. Sí, porque a fin de cuentas todos los niños sueñan con poder jugar en el Escribano Castilla. Pero es que es lógico, y el que no lo quiera así es que no le gusta. Yo a mis niños os digo, en vuestro mente tenéis que... Lo más cercano que tenemos, que el Escribano, pues ahí tenemos que marcarnos ahora. Es lo que tienen. Si no, ¿con qué ilusión vas a entrenar? Si tú vienes aquí a entrenar y no tienes un referente, ¿qué haces? Estoy súper satisfecho de poder entrenar con ellos. Jonathan, que me ha agradado mucho hablar contigo. Me ha agradado mucho que mantengas las ideas claras que siempre las has tenido como jugador y ahora como entrenador. Y ojalá que sigas progresando, lo cual será buena señal para el fútbol del puerto, para el fútbol de Motril y para el fútbol en general. Pues muchas gracias, en eso estaremos, que no nos tengáis olvidados, que estamos aquí, la verdad que en silencio, como hormiguitas, estamos aquí trabajando y seguiremos trabajando con esta ilusión, de la mano con Francis, seguro que el trabajo que estamos haciendo va a salir para adelante. Jonathan lleva conmigo este octavo año, ¿no? Jonathan empezó
con fútbol 11, yo le aconsejé que empezara con fútbol 7. Para comenzar, me hizo caso, empezó con el grupo que tiene ahora mismo en juveniles, y casi todo el mundo que viene a ver un partido de él, al final coincidimos todos en la misma opinión. Es un gusto ver jugar a su equipo, es un gusto verlo como él dirige, y creo que es un acierto grandísimo para la ciudad de Motril que Jonathan esté llevando el equipo de máxima categoría en Motril. Él está muy agradecido al puerto. Y yo muy agradecido a Jonathan, porque nosotros, las cantidades económicas que nosotros damos son irrisorias, o sea, con eso no como una familia, simplemente para que no le cueste la gasolina el venir a entrenar. Y yo le estoy eternamente agradecido, porque él, con él, la reputación que tiene, la manera de trabajar que tiene, que esté en un club tan modesto como el puerto, habiendo tenido ofertas como le han insinuado, y él sigue siendo fiel a mí, y yo estoy muy agradecido a Jonathan Rey. Además, hay que reconocer que él lo fue prácticamente todo en el fútbol, ha sido uno de los mejores jugadores que ha pasado por aquí por Motril, y esa enseñanza que tiene él se la puede dar y mostrar a un montón de gente. Sobre todo, la palabra que define a Jonathan Brandt es la disciplina. Jonathan es, los trata como verdaderos profesionales. Yo, en el grupo de WhatsApp que tenemos, se lo indica absolutamente todo: hora de recogida, hora de levantarse, régimen de comida, siempre con mensajes donde tomarlo en serio, que esta es nuestra profesión. La verdad que es un placer, es un lujo tenerlo. La palabra compromiso con él, con los niños, es 100%. Él mantiene muchísimo la disciplina. Además, cosa importante en esas edades, también vigila muy de cerca los estudios, la junta, el círculo que te mueves. Es que domina todos los aspectos. Es un entrenador top. Por su atención, y ya saben que la semana que viene volvemos con más cosas y con más gente de nuestro municipio aquí en Nuestra Gente. Hasta la próxima, adiós. A simple way to see how the world was made to be. Hey, just be happy, happy. Just be happy, happy.